personas, ¿cómo están? Para los que no me conocen, soy Anaí Navarro, una mamá mexicana que vive en Barcelona. Y precisamente el día de hoy no estamos en Barcelona. Estamos rumbo a dos ciudades que queremos conocer en el País Vasco, que es Hondarribia y San Sebastián. ¡Acompáñenos! Oiga, personas, nada más hemos llegado y en lo que hemos buscado estacionamiento de estar aquí en este pueblito que se llama Hondarribia, estoy, bueno, como dicen aquí, flipando. Está espectacular este pueblito. Me quiero venir a vivir aquí. Hondarribia, también conocido como Fuenterrabía, es uno de los pueblos más visitados de Euskadi o País Vasco. Un espacio que para mí es como de película, un sueño. Y que estoy segura que no te va a dejar indiferente. Un municipio ubicado en la costa vasca, en el norte del territorio de España y con alrededor de 17.000 habitantes. Los atractivos turísticos más importantes de Hondarribia son su casco histórico amurallado, su antiguo barrio de pescadores, su impresionante gastronomía y, claro, su playa. Hace muchísimos años fue el objetivo de múltiples ataques debido a su ubicación fronteriza, destruyendo casas, viñedos y otros bienes. Y para defenderse de estos ataques, se construyó una muralla que rodeaba el municipio. Hoy en día esta muralla se conserva intacta en algunos puntos de su perímetro. En el barrio de pescadores encontrarás un montón de bares para tomar algo o para pedir unos buenos pinchos. ¿Qué personas están para que se te caiga la baba? Es más, ya con estar platicando aquí con ustedes se me abrió el apetito. En esta calle te encuentras con las casas típicas vascas, coloridas, con flores en los balcones y que abarca las calles San Pedro Calea y Santiago Calea. Yo creo que esta zona es la estampa más típica de este pueblito de ensueño. Oiga, nos encontramos en una de las calles más pintorescas de esta ciudad y como ven, las casitas están como llenas de colores y es porque aquí precisamente es como un barrio de pescadores y con la pintura que les sobraba de pintar sus barcos, pintaban las casas porque así era pues tan fuerte la pintura que les servía como de antihumedad y pues los hacía más resistentes a la lluvia porque aquí es un lugar donde llueve muchísimo. No podía dejar de comentarles que la gente es divina. Es amable, cálida y muy simpática. Con decirles que me puse a platicar con dos señoras mayores, así, de la nada, y nada más nos faltaron las galletitas y el café. Experiencia tan bonita que me llevé al intercambiar experiencias con estas dos señoronas, que por cierto, amaban a México. Ahora vamos a visitar el casco antiguo. Ahora me encuentro en la Plaza de Arma, que es un lugar amplio, que tengo aquí a mi derecha el castillo de Carlos V y aquí atrás la iglesia de Santa María de la Asunción. Y este es uno de los sitios que nos regala una de las mejores vistas de aquí de esta localidad. Y como pueden ver, aquí a mi alrededor está lleno de casas súper pintorescas, llenas de colores que le dan una vitalidad. Esto está hermosísimo este lugar. Arma Plaza. Es una plaza muy amplia y está ubicada al ladito del castillo de Carlos V, que ahora es un hotel con un servicio un tanto exclusivo y la iglesia de Santa María de la Asunción. En esta parte, como está alta, tienes una tremenda vista del lugar a cualquier punto que tus ojos apunten. Bueno, hace muchísimos años este municipio, por su ubicación fronteriza, fue el blanco de muchísimos ataques y por ello decidieron construir una muralla alrededor de la ciudad para proteger, pues, destruyeron un montón de bienes, de casas, de viñedos y por eso es que la rodea alrededor de este pueblo que ahora la llaman ciudad. Esta plaza está escondidita aquí en un recovequico del casco viejo y se llama la Plaza Guipúzcoa, también conocida como la Plaza de las Cadenas. La Plaza Guipúzcoa, también conocida como la Plaza de las Cadenas, es como el corazón del casco de la ciudad de Hondarribia, declarado como Conjunto Histórico Monumental.
Aquí de repente te puedes encontrar algún concierto, relajarte tomando un delicioso cafecito o inclusive buscar algún recuerdito con las tiendas que hay a su alrededor. Y lo que ven exactamente enfrente de nosotros ya es Francia. De hecho, hay un barquito que te puede pasar aquí enfrente y queda pues a nada. Te queda a 10 minutos, yo creo. En la costa vasca principalmente son pueblos de pescadores. San Sebastián. Antes de echar todo mi rollo, me gustaría platicarles que nos quedamos muy cortos en la visita de este lugar, ya que solo tuvimos una tarde para recorrerla. Estamos en deuda y prometemos que regresaremos y daremos un paseo mucho más amplio y detallado, ya que es digna de ser visitada con calma. Pero seguro se quedarán con la boca abierta con tan solo ver unos minutos de tan bonito lugar. Las principales actividades económicas de aquí son el comercio y el turismo, uno de los destinos turísticos más famosos de España. Aquí es sede de grandes eventos internacionales como el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, el Festival de Jazz de San Sebastián, entre otros. Estamos en una de las playas más famosas de España, sobre todo aquí por su paseo costero. Es una de las playas más fresas, también dicen por ahí, de aquí de España. Y aquí atrás tenemos a la isla de Santa Ana, que hace muchísimos años mandaban a los pobres individuos contagiados con la peste y los aislaban ahí y los dejaban morir. Como ven, aquí está la playa y luego hay como un tipo malecón donde tú puedes ir caminando. Oigan, me llamó mucho la atención que ahorita pasamos por algunos restaurantes muy pipiris nice, muy elegantiosos, y todos los hombres vestidos de traje y está haciendo un calor tremendo, tremendo. Y todos sus sacos colgados así en la silla o incluso algunos con el saco puesto. Una de sus playas más famosas y visitadas es la Playa de la Concha, situada en pleno centro de la ciudad. A mí me impresionó lo grande que es la playa. Y entre el Palacio de Miramar y el Monte Igueldo se encuentra la Playa de Ondarreta, que es una playa más pequeña e informal a comparación que la de La Concha. Esta es la playa de la Ondarreta y está justo después de la de La Concha. Me llama mucho la atención que ahora el mar, bueno, no sé en qué otras épocas del año esté como más picado, pero por lo pronto aquí parece como una piscinita o una alberca. Está súper tranquilo. La gente parece ser que está disfrutando muchísimo de estar aquí. Peine del Viento. Es un conjunto de esculturas de Eduardo Chillida sobre una obra arquitectónica del arquitecto vasco Luis Peña Ganchegui. Son tres esculturas de acero incrustadas en unas rocas que dan al mar Cantábrico, cuyas olas las azotan. Este lugar es muy famoso para poder tener la típica foto para Instagram o de plano presumirla con tu gente, porque es un lugar original y con cierta magia. Oigan, pues nos encontramos en el Peine del Viento. Este es un lugar súper concurrido. Muchísima gente viene aquí a tomarse fotos para el Instagram, para todo, porque como pueden ver aquí al fondo hay como unas esculturas de este autor que se llama Chillida. Algo también que hemos visto, hasta salen en videos y todo, es que cuando la marea está alta y el oleaje está muy fuerte y pegan las olas en esta pared, hay unos escalones por aquí. Los escalones tienen unos hoyitos que seguramente por abajo de esta pared, muy alta por cierto, cuando rompe la ola tan fuerte hay unas entradas y salen por los hoyitos de estos escalones como si fuera un geyser gigante. Entonces aquí la gente le encanta venir a tomarse fotos, inclusive hemos visto algunos videos o fotos también de que cuando rompe la ola muy fuerte hasta salpica, llega hasta acá la ola y baña a todo el mundo. Subiendo en un funicular a una zona alta, al Monte Miguel se llama, y parece ser que hay como un parquecito de atracciones ahí. Vamos a ir a ver qué hay. Parque de atracciones del Monte Igueldo.
pues dijimos, ¿por qué no? Así que nos decidimos tomar el funicular y emprender la aventura. Es un lugar pequeño y a mi parecer muy, muy antiguo, que dicen por ahí mantiene atracciones hasta de 90 años de antigüedad. Eso sí, de las vistas no te salvas, son espectaculares. Les dijimos que habíamos subido al Monte Higueldo porque había un parque de diversiones y caminando ahí entre recovequicos, recovequitos, nos encontramos este hermosísimo paisaje. Solo picas el botoncito de suscribirte y ya está. Si te gustó el video, dale like. Nos hubiera encantado mostrarte muchísimos más lugares, pero es un poco difícil. Venimos con Grana, que si no has visto ese video, por favor, aquí te vamos a dejar el link. Y con el baby, pues de repente es un poquito difícil estar grabando todo el tiempo. Entonces, pero lo poquito que te enseñamos, espero que lo hayas disfrutado como nosotros. No te olvides del próximo video, la siguiente semana, cada miércoles. Nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.